Señor Miguel Díaz-Canel. Y disculpe por llamarlo señor. Usted sabe muy bien lo que es. Porque aquella persona que sabe que su pueblo llora y no hace nada por enjuagar sus lágrimas. Porque aquella persona que sabe que las madres de este país lloran y no hace nada por enjuagar sus lágrimas, no se le puede llamar. Pero vamos a seguir con lo de señor. Señores del Buró Político, señores de la Asamblea Nacional, señores de la justicia, para no decir las leyes, porque en este país no hay justicia. Los señores, preferentemente, que mueven los hilos del poder en este país, que no es Díaz-Canel, que no son los señores de las leyes, sino los que verdaderamente mueven los hilos del poder en este país. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes solamente están alargando un poquito lo inevitable. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes solamente están posponiendo la realidad. Al caminar por las calles de Camagüey, veo que Camagüey está completamente militarizado. Pero no sé si ustedes se acuerdan que esos policías también tienen madre, que esos policías tienen hijas, que esos policías tienen mujeres. No sé si ustedes se han dado cuenta. A lo mejor ustedes piensan que esos policías son robots y que esos policías van a estar siempre del lado de ustedes. Y ustedes no se dan cuenta que esos policías tienen conciencia y que esos policías son seres humanos y que saben del lado que tienen que ponerse en el momento que hace falta ponerse. Nosotros no queremos seguir posponiendo las cosas. Nosotros no queremos seguir posponiendo lo inevitable. Nosotros queremos decir basta. Queremos hacerlo de la mejor manera posible. Queremos hacerlo sin teñir las calles de este país. Pero ya es inevitable seguir soportando, seguir aguantando. Ya no se puede. Ya no podemos seguir mirando las lágrimas de las madres de este país sin hacer absolutamente nada. Eso no puede ser. O lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros, desde abajo, desde el pueblo. O hacen ustedes lo correcto, que dudo ya a estas alturas que lo hagan, o lo hacemos nosotros. Y no será otro 11 de julio, no. Será un 11 de julio multiplicado, multiplicado, lo que le propongo. Señores, aprendan que no hay dictadura que no se caiga. El problema es cómo se cae. Y hay dos formas para que se caiga. Mediante la violencia, que es la más rápida, y mediante la vía pacífica, que es la más eficaz. No busquen la violencia, no la busquen. Vamos por la vía pacífica. Vamos a entenderlo, vamos a entendernos. Sin diálogo, porque no queremos diálogo. Sin amnistía, porque nuestros presos políticos no cometieron delitos. Es de una sola manera. Ríndanse.